Bueno, se puede ver el claro que hemos hecho y aún así las copas de los árboles que quedan en pie se están tocando. Desde el otro sitio se ve bastante mejor. Vale, entonces aquí, bueno, aquí se aprecia desde aquí a la derecha hasta allí es donde se ha clareado. Vale, los troncos los estamos dejando así apilados que se podrán usar. Bueno, aquí se puede ver desde dentro, pero bueno, cómo está la masa, cómo estaba. Vale, y el aclareo, aquí se puede ver bastante bien que todas las copas, como se puede ver, aún se están tocando. Vale, y el eucalipto lo que va a hacer, los que quedan en pie, van a ocupar todo ese volumen en bastante poco tiempo. Lo vamos a ver, de todas formas, abajo hemos dejado olivo, lentisco y laurel, bastante. Ahora aquí lo que tengo instalado es, no sé si se ve ahí arriba, la cuerda de acceso, porque lo que voy a hacer es cortar estos de aquí que están secos, ¿vale? Para, como lo que te he dicho, para no acumular, le estamos dejando en el camino la broza, ¿vale? Y poco más. Vale, entonces la idea ahora es, estos que están ahí muertos, que hay tres pies muertos, pues cortarlos. Y ese grande que hay, pues entiendo que habrá que cortarlo. Aquí se ven las puntas, que se ve bastante desde la casa. Pero bueno, lo dejamos para otra vez. Vale, pues nada más. Ayer hubo un pequeño accidente y bueno, un eucalipto que tumbó sobre la catalpa, pues nada, la he tenido que podar, de todas formas la vamos a podar. Pero bueno, fue inesperado. Vale, pues nada, esto es el trabajo que estamos haciendo.